últimos tres. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a los chicos de Segunda Especie. Ellos son Alejo Salvarecci en saxo, Eunice Rodríguez en saxo, Brian Flecha en guitarra, Matías Lazarte en batería, Sol Ocaña en bajo y Emilio Fernández en voz y guitarra. Bienvenidos, chicos, ¿cómo les va? ¡Olis! ¡Olis! ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Saludos a todos los que nos están escuchando, los que nos hacen el aguante. Un abrazo a todos. Excelente. Che, buenísimo que estén acá. La verdad que me gusta que hayan tomado ese tiempo para acercarse a los estudios de Cadena 103. Y obviamente se vinieron con todo el despliegue de instrumentos. Todo el arsenal. Todo el arsenal. Gracias a vos por brindarnos el espacio acá y a todos los que siempre nos brindan el espacio para mostrar la música que hacemos. Excelente. Che, bueno, contémosle a la gente por qué géneros o lugares a onda Segunda Especie. Y nosotros mayormente lo que intentamos hacer, lo que hacemos es reggae funk, tratamos de hacer instrumentales, la mayor parte de canciones más conocidas, mayormente canciones que nos gustan a nosotros y que ojalá y espero le gusten a los que nos escuchan. Bien, seguramente le va a gustar. Y a aquellos que tuvieron la posibilidad de ir a cumpleaños de la Cantina Raíces, allí estuvieron en los escenarios sonando muy, muy bien. Saludos a los chicos que nos brindaron el espacio ahí. Y a las bandas que nos acompañaron ahí a la 314, a los chicos de la Rondamón también. Sí, la verdad que fue una noche increíble, ahí en la calle, festejando cumpleaños. Cruz de Sal, todo, porque no llueva. Fue una sí. Macumba, todo, no, no. Eso lo de la Cruz de Sal es querer o reventar. Yo me caí de culo. No te vi igual, pero sí, sí casi que... Por suerte no. Bueno. Saludos al Neuwen ahí que está mandando... Los personajes, ¿quiénes son? A ver, chicos, ¿quiénes son los del sorteo? ¿Los del sorteo? Los del sorteo, están, le pregunta de Roña. A ver, ¿quién es? Jarrita Tiburón. Jesse Pinkman y Walter Blanco. Ahí está, Jesse Pinkman y Walter Blanco. Ahí está, Fondo Blanco. Fondo Blanco. Che, bueno, quiero que me cuenten un poco, ¿hace cuánto están conformados como Segunda Especie? ¿Cómo se formó? ¿Qué fue? ¿En Semana Santa, no? Sí. Fue, ya vamos por un año, ya vamos por los dos años casi. Ajá. Estamos... ¿Cuándo es Semana Santa? Ah, bueno, ahí cumplimos los dos años, así que se vendrá a super cumpleañitos, otra vez. Aprovechamos que es feriado largo y bueno, nada. Buena fecha para... Buena fecha, nada, no somos ninguno boludo. No, veo que no. Le mandamos un saludo a Nego también, que fue uno de los que empezó con la banda, le mandamos un abrazo. Bien. Y nada, mayormente ya dos años ininterrumpidos, por suerte. Venimos bien. Por suerte venimos tocando, se nos van dando fecha. Bueno, ahora estamos organizando esta del 9 con unos chicos que van a estar tatuando, también con Belén y Nacho. Saludos ahí a los chicos. Y con Feriantes también, que van a estar ahí acompañándonos, brindando sus cositas. Les brindamos un espacio también para que ellos puedan mostrar ahí sus cosas, vender. Bien, excelente. Nos acompañen también. Eso está bueno. Excelente. Bueno, si les parece, como para romper el hielo, comenzamos y después seguimos hablando de la fechita esta que se viene. Sí, ¿les parece bien? Va a ser un tema de Smoking Chango. Smoking Flamingo. Ahí va. Segunda Especie en los estudios de Cadena 103. Así suenan en vivo. Thank you.
que suena Segunda Especie, así están sonando en el aire de Cadena 103, impresionante. Lo que suenan gracias. En vivo, increíble, che. Bueno, entonces, volvamos a la fecha. El 9 de febrero están en La Rústica, ¿a partir de qué hora? A partir de las 19 horas, para bien. Que vayan, disfruten los feriantes, tiempo de tatuarse también, si quieren pinchar ahí van a estar los chicos. Vamos a estar en el patio ahí, ya va a haber fogón, va a haber comida, va a haber birra. Así que los esperamos a todos para que vayan y bien. Nos acompañen y disfruten las tardes de verano que se prestan para ahí, estar ahí, estar libre. Aquellos que quieran conseguir la entrada anticipada, ¿cómo tienen que hacer? Nos pueden hablar en Instagram, bien. Tenemos ahí la publicación, si no, también, bueno, en Instagram. Si no, si el que nos conoce, que nos mande a nosotros. El mismo flyer igual también se encuentra nuestro número, mi número de teléfono, el quiero mandarme, se las alcanzamos, no hay problema. Excelente. Con alias Segunda Especie también, para que nos transfieran ahí, está todo. Bien. Siglo XXI totalmente actualizado. Vamos todavía, para aquellos, ya saben, entonces, y en puerta van a tener un incremento. Sí, está, 1.500 anticipada y 2.000 pesos en puerta. Bien, excelente. Así que ya saben, esto va a ocurrir el 9 de febrero en La Rústica. Van a estar tocando los chicos de Segunda Especie. Acá tenemos algunas. Pueden adquirir sus figuritas de Segunda Especie con distintos diseños. Mostrala ahí a la cámara, claro, por me favor. Me quedé corto. ¿Qué pasó? Volaron. Me quedaron dos. Bien. Se quedan cortos. Vamos todavía. Mejor así. Dos diseños me quedaron nomás, ojo. Ahí está. Che, ¿cómo sigue el camino de Segunda Especie? ¿Cómo tienen proyectado este año? ¿Tienen idea? ¿Van? ¿Cómo? Estamos laburando ahora en temas, tratando de incorporar temas propios. Bien. Tenemos uno que ahora en un rato lo vamos a interpretar. Tratando de grabar eso, de largar un poco las redes y nada, sobre todo tocar. Tocar y que la gente vaya, disfrute y esté ahí con nosotros. Que es lo más lindo. Bien. Que nos acompañen y estar de cara al vivo. Bien. Artistas que tienen incluidos en su repertorio. Tenemos Dancing Mood, tenemos, bueno, este recién fue de Smoking Flamingo, Smoking Chango, Smoking Chango, sobre todo instrumentales reggae, algunos de Las Pelotas, tenemos uno de La Renga, algunos funky del Negro Rada, un poco de todo, una variedad bastante amplia. Bien. Más orientado a reggae y funk. La medida posible. Y lo que no es reggae fan lo convertimos en reggae. Sí. mejor así. Che, hace falta bandas que toquen ska, que toquen reggae. No hay mucho en Olavarría, me parece. Y no, la verdad que no sé. No. Más está el Amoyo, pero esos son de Azul, ¿no? Sí. Hay chicos de Azul. No, que yo conozca. Estaban los Albiolos que, bueno, nos iban a acompañar en esta fecha. Los chicos se volvieron a rejuntar. Eso te iba a preguntar, porque hacía mucho que no los escuchaba. Los chicos Reposeídos que no iban a estar acompañando, lamentablemente, bueno, por problemas no pudieron, no nos van a acompañar, pero ellos eran chicos de cosas, de los Albiolos. Bien. Se rejuntaron de vuelta, pero bueno. Bien. Pero acá la verdadera de los Albiolos está acá. Esa, ahí está. Un contrato irrompible. Che, buenísimo. Nosotros desde acá celebramos muchísimo que haya bandas de reggae que difundan este género que es increíble. El ska nos gusta muchísimo. Nosotros, de hecho, la cortina usamos las cortinas que usamos son de Dancing Mood, generalmente. Así que son una masa. Es más, la apertura es Dancing Mood también, con Police Woman. Che, encantadísimo. Bueno, próximas fechas, aparte de esta del 9, ¿tienen alguna confirmada o no, está todo ahí trabajándose? Lo que pinte. Bien. Contrataciones al... Nah. Ahí va, sí, si lo quieren contratar, ¿cómo es? No, al Instagram. Todo al Instagram, todo por ahí. Por ahora tenemos esto y bueno, vamos a seguir laburando para seguir. El Instagram es Segunda Especie, estamos ahí, nos buscan. Y nada, seguir laburando, seguir más que nada, queremos incorporar este estilo varieté. Como bueno, puede ser este Flash Day, y más adelante serán otro evento con otros artistas. Quizá no de la música, con otras ramas. Está bueno eso también. Quizá como bien. Complemento. Claro, complemento, viste, invitarlo también al arte. Que no simplemente sea música, sino que... Excelente. Che, ¿van a tener músicos invitados para esta fecha? Nos van a estar acompañando Andy Nechi y Nico Jalea de la ciudad de Sierras Vallas. Bien. Andy de Tijuana. Los de Tijuana. Y Nico de Mantis. Bien. Nico. ¿Qué? Hace mucho que no oigo nada de Mantis. Está, ahí. Ya extrañamos. Sí, se extraña, che. Cargaron lo último ahí en YouTube, ahí el último EP y ahí quedó. Pero bueno, con los chicos hicimos contacto, nos juntamos. Bien. La hermandad hermosa.
Bien, y aparte tienen proyectos, aparte de Segunda Especie, andan en diferentes proyectos. Te lo nombro, acá el señor es el saxofonista de las piernas del Teniente Dan. Sí, que estuvieron los chicos por acá. Sí. El señor acá, el Dragón, es baterista de Puesta Tierra, que también que yo he alargado material acá de la ciudad. Excelente. Material hace poco, así que los invitamos a que escuchen también Puesta Tierra. Bien, tienen que venir al programa Puesta Tierra, ¿eh? Que vienen haciendo ruido. Bien, excelente, ahí va, me encantó. Bueno, Flecha estaba en tantas cosas. Guitarrista de Segunda Especie. Bien, excelente. El proyecto de Segunda Especie, y ahí va. Chicos, bueno, no quiero robarles mucho más tiempo. Vamos, si quieren, al segundo tema, y ya cerramos. Hacemos la invitación nuevamente a toda la gente. El micrófono es tuyo. Agradecerte a vos por el espacio acá y a la gente. Los esperamos, ya saben. El 9 los esperamos ahí para compartir. Va a haber sorteo. Los chicos feriantes nos han compartido, por suerte, y van a haber sorteos de cosas. Así que eso también los invitamos a que participen. Estando en el lugar. Ahí, sí, bueno, sí. Y participen. Bien. Desde ya, gracias a los que nos escuchan, a la familia. Un saludo especial, no sé si me está escuchando, pero un saludo especial a mi hermana, que es su cumpleaños, está en la priva, a ver si le voy a mandar un feliz saludo. Cumpleaños, feliz entonces. Feliz cumpleaños a la pocha. Che, un mensaje acá que estaba leyendo. Hola, chicos, soy Nehuen, participa de la consigna. Dice que son Grondona y Capusotto, y les manda saludos a ustedes también, ¿eh? Así que, bueno, y mensajes que quedan ahí colgados, pero no sé qué, se quedan ahí dando vueltas. Chicos, agradecidos de que se hayan acercado aquí a los estudios de Cadena 103, al programa, también, así que bueno, estaremos ahí el sábado 9. Viernes 9, entonces, en la rústica. Que estén ahí y participen con nosotros. Bien. Y ahora vamos a continuar con un tema propio, El Ojo se llama. Excelente. Che, esperá, una pregunta más. Y se viene el mangueo en vivo. ¿Se puede sortear entradas para esta fecha? Para ahí. No estaba charlado. Sí, qué mal. Pero bueno, entonces vamos a tener entradas. Le sorteamos. Bien. Le dejamos un par. Dale, genial. Que se cope y nada. El feedback. Bien. Bien, así que ya saben, estén atentos a las redes sociales. Vamos a tener entradas entonces para este viernes 9, que van a estar tocando los chicos de Segunda Especie. Y tenemos la suerte de tenerlos aquí en vivo, tocando en vivo para nosotros. ¡Qué mejor que eso, por favor, señor! Bueno, chicos, lo mejor entonces para esta fecha, y tienen el cierre ustedes. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Que observa, no suplica a callar. La sociedad inquieta deambula por la ciudad. Ideas superpuestas, conflictos sin cesar. Una igualdad impuesta sigue su curso sin parar. Y algunas mentiras detrás de su cobardía, y vagas palabras para concretar. Todos lo aceptan. Es la mentira de la paz y la máquina del progreso, hablándote sobre libertad. Detrás de pantallas que te dicen qué hacer, y no hubo ovaciones que nublan tu parecer. Y algunas mentiras detrás
hablas de su cobardía y bajas palabras para concretar. Y algunas mentiras detrás de su cobardía y vagas palabras para concretar. Algunas mentiras para concretar. A todos para que vengan a disfrutar una noche puro reggae funk. Los esperamos, no lo podéis perder. Y algunas mentiras detrás de su cobardía y vagas palabras para concretar. Ay, ay, ay. Y algunas mentiras detrás de su cobardía y bajas palabras para concretar. Muchísimas gracias.